Y acamparé. Y acamparé. Con ilusión. Con ilusión. Yo soy scout de corazón. Y acamparé con ilusión. Al monte iré. Al monte iré. Lo escalaré. Lo escalaré. Nudos haré. Nudos haré. Con precisión. Al monte iré, lo escalaré, no lo sabré con precisión. Buenas tardes, República Dominicana. Qué hermosa canción. Canción antaño de los scouts a nivel mundial. Una canción que te habla de la vivencia de un scout en el campo. Cocinaré en gran fogón, me comeré todo el concón. Al río iré, no sé nadar, y nadaré como un salmón. ¡Ey! ¡Qué chulo! Cuando llevamos nuestra alma a lo que nos gusta, y principalmente a la naturaleza, a compartir con ella. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al programa más educativo y cultural de la televisión dominicana a través de Telemedios Dominicano Canal 25, desde Santiago de los Caballeros para todo el país. Hoy tenemos la excursión que realizamos con el Clan Robert, del Grupo Scout Rafael Valdivieso, número 55 de la ciudad de Santiago. Con ellos nos vamos al Río Partido y la aventura que vivimos allí es única. La semana pasada le prometí, bueno, aunque no fue con mucha seguridad, que tendríamos los miembros del Consejo Nacional. Por una causa ajena, la voluntad, no pudieron estar presentes con nosotros. Pero como tenemos mucho, mucho material en archivo, en carpeta, que no hemos tirado para ustedes, hoy venimos con una excelente excursión. La semana que viene, Dios mediante, estaremos con el Grupo Scout número 193 en su campamento 17 aniversario. La siguiente semana vendremos con la excursión que realizaron los rovers del Grupo Scout 48 a Puerto Plata a pie. Y la siguiente semana, dentro de un mes, la segunda parte de la excursión que realizamos con el Grupo 55 y lo tendremos a ellos algunos rovers aquí presentes. Así es que ya el mes está comprometido. Usted que va de campamento, su grupo va de campamento, también podemos darle cobertura y más adelante, ya en los meses de septiembre y octubre, pasaremos las imágenes, ya que tenemos tanto material que se nos hace imposible en este mes pasarlo. Así es que no discriminamos a nadie, sino que todo ponemos en turno. A medida que va llegando, va saliendo. Y qué chulo, cuando Mundo Scout te puede ofrecer a ti todos los momentos emocionantes que ha vivido el escultismo en República Dominicana. También hoy tenemos algunos cortitos del campamento mundial, así como algunos comentarios de nuestra comunidad. No te muevas. Hola, soy Joaquín. Somos los asesores juveniles de la región interamericana y queríamos invitarlos y motivarlos a que asistan al Foro Nacional Juvenil de República Dominicana. Les aseguramos que va a ser una experiencia súper positiva, tanto para sus procesos personales como para su organización. De asistir van a aprender un montón sobre participación juvenil, empoderamiento juvenil y también sobre toma de decisiones. Así que los invitamos a que tomen la iniciativa de ir. Les aseguramos que no se van a arrepentir y que va a ser una experiencia increíble. ¡Chao! ¡Chao! Another word just la 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 la. It goes around the world just la 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 la. It's all around the world just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. La 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 la. Quiero dar el pésame a la familia Aria en Mamén de Puerto Plata. En los aguaceros que cayeron hace 4 días,
en la avenida Ya Puedo Mirar aquí en Santiago, nuestra amiga Inés Arias sufrió un pequeño accidente, el cual los aguaceros la arrastraron, la llevaron debajo de su jipeta y murió lamentablemente. Queremos decir a la familia que estamos con ella. Inés fue novia de un sobrino mío en su año mozo. Me regaló hace como 16 años una correa con el logo SCAO, con la insignia mundial de los SCAO, que todavía la conservo y me la pongo siempre para venir al programa. Son de esas personas que te dejan huella. Un excelente médico, tenía su propio negocio, también cantaba, que la mentira mucho. Su niño, que tiene 10 años, también hacía dúo con ella en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en los días de las familiares. Su papá es diácono permanente en su comunidad. Y esto nos lleva a una reflexión. Señores, la parte urbanística de construcciones en nuestra ciudad de Santiago es un desastre. Cuando se van a hacer nuevas urbanizaciones, nuevas avenidas, hay que tratar de que las tuberías de los desagües sean gigantescas, sean túneles, que vayan directamente donde deben de ir. Muchas veces son pequeñas tuberías que los grandes aguaceros no permiten llevar consigo todo el agua que cae. Y por ende, nuestras calles, si son bajadas, son ríos que compiten con el yaque en ese momento. Yo he estado en grandes aguaceros en Miami, que tú dices, Dios mío, y esto, un diluvio, y a la media hora no queda en el pavimento encima una sola gota de agua. ¿Por qué? Porque son grandes canales y túneles las que llevan el agua donde debe de ir. La parte de asesoramiento, de planificación de nuestros ayuntamientos en todo nuestro país es nula. Las organizaciones ni siquiera dejan la acera con el suficiente espacio, las aceras, para que el peatón camine. Y en medio, la compañía eléctrica le pone un poste de luz medio a medio, que si hay un inválido que va en silla de ruedas, que si hay un ciego choca. O sea, no hay un control para la parte de planificación urbanística. Y así creo que debemos ir tomando conciencia. No es justo que vayan pasando diferentes accidentes para que hablemos del mismo tema siempre cuando llegan. La verdad es que como dominicanos debemos de mejorar y madurar muchas situaciones. Paz al alma de quien vida se llamó Ineadia. El Grupo 55, el Clan Robert, la semana pasada junto al equipo de producción de Mundo Scout, realizamos una excursión al río Partido que lo hemos presentado en otras ocasiones. Pero las imágenes que vamos a ver nunca las hemos visto, ya que fueron escenas diferentes en lugares diferentes del mismo río. Fue un espectáculo de que comenzamos a caminar con más de 28 Robert Scout y dirigentes y el equipo de producción de Mundo Scout a través de la montaña de Palmerada. Nosotros, como siempre, te llevamos lo mejor de lo mejor. Y queremos presentarte otra vez la primera parte de esta excelente excursión. Chequéate. Por una montaña de vento y miel, oh, 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 ojalá que llueva café. Estamos camino al río Partido. Ahí estamos viendo los rovers del grupo Scout número 55. Ellos tomaron un atajo que era más parado que ir al cielo. Pero ni modo, ellos disfrutaron ese pequeño atajo. Yo di mi vuelta y aquí llegamos al río Partido. Pero este no es el destino, Charco Bonito o La Pala como le llaman, sino que vamos a continuar más arriba. Y lo primero que llegamos, estamos esperando el resto que termine de llegar y así poder continuar la excursión. Por donde quiera, Charco único, Charco hermoso color turquesa, los cuales engalanan nuestra vista. Pero son cientos y cientos de personas que había este día. Todos los charcos son profundos, pero tienen una ventaja: agua suave y mansa que permiten el que no sabe nadar pueda disfrutar de una excelente excursión. Aquí tenemos parte de nuestros muchachos que van caminando y buscando alternativas de ver más y más charcos, los cuales la vista nuestra nada más dicen, wow, qué mortal. Nuestros rovers del grupo 55 van cruzando el río. Algunos tropiezan, otros caen, otros se mojan y otros piensan dos veces. Ahí está Alexander Corona, Alexander Hernández,
Papi Ale, el cual siempre es un padre que está acompañando nuestra excursión. Un scout sin uniforme, pero un scout 100%. Podemos observar que el río, pese a la sequía que está haciendo en nuestro país, tiene más o menos el agua que acondicionan un buen caudal. Aquí, algunos de nuestros muchachos reciben instrucciones de otros de cómo deben de cruzar. Y el camino alrededor del río hace más posible que el viaje sea mucho más rápido. Muchos deciden ir río arriba, es decir, medio a medio tocando el agua y disfrutando la misma. Y es que la temperatura estaba ambiental. Pese al calor que está haciendo, el frescor del agua se dejaba sentir. Y aquí podemos observar a nuestro muchacho con su mochila encima, con su alfoja. Sí, Ivanova me preguntó a mí qué es una alfoja. Alfoja es la merienda que se llevan a las excursiones y los campamentos. Esa merienda que va contada para usted darse una buena, como decimos en el campo, altura. Sí, y es que la alfoja es todo lo que componente que vamos a llevar para comer, merendar y ante todo refrescarnos. Encontramos un charco y aquí Wilber Hernández, hijo de Papi Ale, dice: quiero tirarme. Se lanzan y van viendo la alternativa para cuál punto mejor caer. Y está aplaudiendo como que dice: vamos a hacerlo. Miren, el salto del cruce. Sí, dos de ellos se cruzan como si fuera una X y la meta es toparse la mano, aplaudirse en medio del aire. Aquí otro de nuestros muchachos dice: me lanzo. ¿En qué parte caigo? Los que están abajo le dicen el punto donde va a caer y da un clavado. Como dijimos, está mortal. Y así fue una asociación o sucesión de muchachos lanzándose como trampolines y disfrutando la rica agua del río partido. Es que ustedes deben de conocer cada punto de la geografía de Mundo Scout. Si no pueden hacerlo personalmente, Mundo Scout lo hace por ustedes. Viendo estas imágenes, es decir, la gran proeza del creador. Este país es rico y bendito en naturaleza. Solamente nos queda a nosotros cuidarlo siempre para que cada día esté en mejores condiciones. Aquí llegamos a un charco bastante largo. Algunos de los charcos vamos a ver palos atravesados. Por la grande crecida que hace el río en su momento, tumba árboles y muchos de ellos quedan atravesados. Nuestros muchachos vienen nadando. Desde allá atrás que se lanzaron, vienen aquí a la cabecita del río para continuar el trayecto. Los otros están por arriba, no se quieren todavía dar un chapuzón hasta llegar al charco grande. Pero nada, es lo mejor que se puede dar. Una excursión inolvidable con el Clan Rover del grupo número 55 de Santiago. Aquí llegamos al laberinto. Aquí Adrian está diciendo: miren, casi me tapa, pero más adelante tapa. Y a medida que vayamos avanzando, es más profundo. Ahí vemos a Jesús Rosario y aparte nuestro muchacho. En total andábamos 31 en la excursión. Y la excursión, gracias a Dios, fue excelente. El tipo de roca que compone este río es única, ya que caen muchas gotas de agua subterránea y se van convirtiendo en estalactitas, lo cual es mortal como se ve el diseño de cada una de ellas. Aquí en el laberinto continuamos. Algunos estamos esperando quienes vienen detrás para dar el siguiente paso. Y es que esta excursión es única porque tiene una ventaja que muchas de esas excursiones no tienen: sombra por donde quieren. El sol es escaso y eso permite el frescor del agua. Tiene también diferentes escenarios para tomar fotografía y video. Y cada charco que vamos encontrando es más impactante que el anterior. Lo que quiere decir que esta es una colección de belleza natural, los cuales Mundo Scout siempre engalana la televisión de cada ciudadano
para que conozca cada rincón de nuestro país y pueda decir, Dios mío, lo más hermoso que tenemos es Quisqueya la Bella. ¿Se imagina usted en este momento con esta calor que está haciendo ahí? ¡Ey! Usted diría, ¡qué mortal está esto! Y muchos dirán, Dios mío, yo ni sé malo, con esta calor y uno sin poder estar ahí. Pero dígame, cuando quieren una excursión, nuestro teléfono aparece en pantalla. Nos escriben por WhatsApp y puede hacer tus sueños realidad. Así es que seguimos con imágenes. Vamos a ver un reporte de 3 minutos sobre el campamento mundial, el número 24, el movimiento Scout a nivel mundial. Qué mortal estuvo este campamento, chequéate. Hola a todos, yo soy Andrea García y este es mi canal. En este video vamos a estar hablando sobre el 24 World Scout Jamboree. Últimamente he estado subiendo muchas historias a mis redes sociales sobre esto y ustedes me han estado expresando sus dudas, así que decidí hacer este video para resolvérselas. El Jamboree Scout Mundial se realiza cada 4 años y es para jóvenes entre 14 y 18. Debido a eso, solo puedes asistir una vez en toda tu vida como participante. Para ponerlos un poco en contexto, les voy a contar sobre la historia y la evolución de este campamento. El primero se llevó a cabo en 1920 en Olympia, Londres. Fue muy importante porque Baden Powell fue nombrado jefe scout mundial. El segundo jamboree fue en Dinamarca, llamado la lluvia maestra, porque hubo demasiada lluvia ese campamento. El tercer jamboree se llevó a cabo en la isla de Bronze. Fue muy importante porque ahí Baden Powell recibió el título de Lord y se hizo la tradición de soplar el cuerno kudú para iniciar este campamento. El cuarto y el quinto fue en Hungría y fue lamentablemente el último jamboree de Baden Powell. El sexto fue en París, llamado el Jamboree de la Paz, y fue el primer campamento donde Baden Powell ya no pudo asistir. Se le llama Jamboree de la Paz porque fue después de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, los países han estado fortaleciendo lazos y algunas de las sedes han sido Austria, Canadá, Inglaterra, Corea del Sur, las Filipinas, Grecia, Suecia y el último que fue en Japón. Este año, el 24º Jamboree se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en las montañas de West Virginia, en un espacio creado solamente para el Jamboree, llamado The Summit Beecher Reserve, donde más de 160 asociaciones scouts y con representantes de más de 200 países nos estaremos reuniendo para realizar actividades de todo tipo. Por ejemplo, las actividades acuáticas, donde habrá rafting, kayak, surfear. Las actividades aéreas, donde está la tirolesa más grande del mundo con 994 metros de largo. Las actividades de tiro, donde estaremos realizando arquería tipo los Juegos Olímpicos. Y los deportes extremos, con la pista de BMX más grande de todo el mundo. También estaremos realizando actividades un poco más relajadas, como el Tell Your Story, donde scouts de todo el mundo compartirán su historia con temas de igualdad, equidad de género, injusticias y hermandad scout. También está el modelo de las Naciones Unidas, donde scouts de todo el mundo representarán a su país para intercambiar ideas. Y habrá un tipo de actividades un poco futuristas como impresiones en 3D, volar drones,
el manejo y uso de cuchillos en la cocina y también habrá cabinas de TV y de radio. La delegación mexicana se divide en subdelegaciones. Yo estoy en la Tropa Linces, donde somos 36 muchachos de Monterrey, La Laguna, San Luis Potosí, Tamaulipas Sur y Norte, que nos hemos estado preparando para el Día Cultural, donde será la muestra gastronómica y de baile de todos los países. Nosotros hemos preparado un baile y nuestra comida típica durante meses y estamos muy emocionados por compartirlo con todo el mundo. En mi próximo video subiré toda la aventura que vivimos, así que estén al pendiente, suscríbanse a mi canal, denle like y síganme en mis redes sociales. Nos vemos pronto. La felicidad no debe depender de lo exterior, sino de mi interior. La felicidad la debe mostrar yo, ser feliz yo para transmitir la felicidad a los demás. Y eso es lo que hacemos en Mundo Scout. Cuando te presentamos las imágenes más placenteras, esta vez la segunda parte de la excursión del Clan Rover del Grupo Scout Rafael Valdivieso número 55 de esta ciudad de Santiago, donde nuestros muchachos se la gozaron. Se la gozaron porque no hay de otra. Cuando salimos de excursiones, no hay más que ser feliz divirtiéndonos, haciendo lo que nos gusta. Chequéate este segundo reportaje. Continuamos a través del río Partido. El laberinto es muy continuo, el agua viene con más presión y nuestros muchachos van disfrutando de la excursión. Ustedes ven cómo desde arriba caen gotas subterráneas y van cayendo encima de la cabeza de Salvador. Salvador es el último de los 30 muchachos que vienen en la excursión. Va junto al equipo de producción de Mundo Scout, el cual le va dando seguimiento a los detalles de su caminar. Ya estamos llegando a Charco Grande, un palo atravesado el cual adorna todo el paso por el río. Y allá en el fondo, bien atrás, como dice un comentarista deportivo, se alcanza a ver el charco y los muchachos. La Gran Chorrera, que es un espectáculo que vamos a ver más adelante. Ya los muchachos están en la cúspide de la cueva. Es como una esfera y toda orilla del río viene escalonada, el cual sirve de asiento para que los muchachos naden hacia allá. Ahí tenemos a Jaragüey Arrigoni, el cual es parte del grupo número 55 y ese sí ha disfrutado el baño a plenitud. El charco está como si fuese en una cueva y solamente queda la parte de la esfera de arriba, por el cual apenas penetran algunos rayos del sol. Hay que cruzar el que quiera nadar. Pero nuestros muchachos, como decimos, son expertos nadadores y muchas veces hasta medio fresco. Antes de llegar, ya querían lanzarse desde el salto. Buscaron la manera peculiar de subirse al mismo. Yo, que he ido varias veces, nunca lo había hecho. Pero los muchachos, juventud, divino tesoro, comenzaron a escalar el salto a mano pelada. Oye, y desde allá a lanzarse. Como llevamos cámara GoPro, la cual vamos a hacer un programa más adelante en 15 días, vamos a ver las imágenes debajo del agua y también parte lanzándose desde arriba. Quiere decirle que un servidor que le tiene miedo a la altura, ya que tuve una experiencia no muy grata cuando era niño, también invité a nuestro muchacho y nos lanzamos. Aquí va un señor que no pertenece al grupo, pero que sí, junto a otro equipo, disfrutó de la excursión, fue primero en subir junto a un adolescente. Inmediatamente vimos el mecanismo, cómo lo hacían, le imitamos y fue más de 2 horas bajando y subiendo y lanzándonos, lo cual disfrutamos como ustedes no se imaginan cada detalle de esta excursión. Al principio se veía difícil, pero luego que se hizo una monotonía, lo hicimos rápidamente siempre que subíamos. Aquí ni siquiera hay que ayudarse,
sino tener flexibilidad y fuerza en nuestra mano, agarrarse bien de la roca y para adelante. Miren qué majestuoso charco, qué verdor. Lo bueno de este charco es que tiene roca en el medio formando isleta, para si alguien se cansa puede ir a una y a otra, descansar en el mismo y continuar el baño o el nado. Este charco tiene más de 60 pies de profundidad, pero es todo un espectáculo. Sus aguas no es que son tan frías, pero es una temperatura ambiental donde todo el mundo le gusta disfrutar. En esta esquina, que es una isleta bastante grande, nuestros muchachos siempre descansan. Ahí está Raúl Arrigoni junto a algunas de nuestras chicas, junto a Salvador, a Wilber, disfrutando el lanzamiento de cada escena. Esta chorrera, aunque se ve fuerte, permite que todo el mundo pueda escalar alrededor de ella. Luego, con presión hacia arriba, hay que dar un salto para caer de aquel lado de la roca y poder hacer mejor el funcionamiento. Miren, desde ahí se lanzan algunas personas. No sé cómo lo hacen, pero señores, es un espectáculo. La semana que viene vamos a ver cómo alguien se lanza. Miren, aquí está Raúl. Él priva en Superman o Aquaman, el hombre del agua. Quiere lanzarse. Y aquí tenemos a José Manuel Payá junto a algunas de las muchachas y muchachos en una islita que hay en el medio del charco, lo cual permite también un descanso. Por donde quiera que usted se lanza en este charco, hay manera de ver. Wilber fue lo primero en lanzarse. La cámara de Mundo Scout está captando la acción. Vamos a ver cómo lo hace. Él aplaude, como que dice, logré llegar y pasar. Y vamos a ver. Él está motivando con un merengue. No sé qué tipo de merengue, pero movió la colita. Es decir, él está en esto y se lanza. Miren qué espectáculo. Cómo nuestra cámara captó este momento emocionante. La semana que viene, o sea, dentro de 15 días, porque la semana que viene tendremos el grupo 193. Tendremos la segunda parte de esta importante excursión. Nadie Rivera dice que en una canción, amar o morir, el amor es el alma de todo. Ey, me están diciendo que yo canto mal. Bueno, lo importante es que yo me siento bien cantando, aunque sea con un gallo. Quizá el gallo de la madrugada, pero ni el modo. Señores, qué divertido es lo que te hemos presentado en el día de hoy. Hay una segunda parte, Bajo Agua, firmada por José Armando Espaillat, que viene dentro de 3 semanas, que es un espectáculo, la continuidad de la excursión del Grupo 55. A ustedes. La próxima semana, Dios mediante, como anuncié, estaremos con el grupo 193 de la parroquia San José de la Montaña de acá de Santiago, donde ellos nos contarán su experiencia durante estos 17 aniversarios. ¿Y qué tal si tú me acompañas junto a ellos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal? Que Dios te bendiga.